ahí está, tengo algo, tengo algo. Tengo alguien bueno, es bueno. Tengo alguien bueno. Algo estaba comiendo ahí en la orillita, vamos a ver. Estoy viendo un poquito de actividad. Al parecer hay sardinas. Están comiendo más adelante. Empecé tirando con una plumillita pequeña. Estoy tirando con la varita TFO y un rilito 2500. También me traje el otro combo, la Ugly Stick 7 pies con el Shimano Vanford 4000 para tirar con plumitas más de una onza y señuelos más grandes. Estoy tirando con una plumillita de la línea Ambush Jeep. Una plumillita bastante pequeña, no sé, si no me equivoco es de un octavo más o menos. La primera vez que la uso, vamos probándola. Tengo, mi gente, tengo. Tengo algo. Creo que esto es un murel. Un murelito. Algo pequeñito. Ya lo estaba esperando, no lo dejo caer. No, esto, ¿qué es esto? Esto es un cocolvado, si no me equivoco. Ya, entre mano, qué bonito. Miren esto, pa. Miren esto, familia. Va tiempo, no cojo uno. Miren esto, familia. Qué cosa más chula. Te voy a hacer unos tiritos con la varita de Glistic. Voy a tirar con esta plumillita. Este. Ambujit. No sé si era de un cuarto o un octavo. No. Un cuarto, si no me equivoco. Vamos a ver. Oye, quiero hacer un tiro más, a más larga distancia. Me están brincando mucho, pero no llegaba con la otra.
Ay, tengo, mi gente, tengo. Tengo algo, mi gente, tengo. Iba a recogerla ahora. Lo iba a recoger para... ¿Qué es esto? Esto es algo bueno. ¿Qué es esto? Vamos allá. Esto parece Jurel. Parece Jurel. Está corriendo para el lado. Soe, coño. Dando mucho cabezazo. Cuando da mucho cabezazo es que es Jurel. Vente para acá, muchacho, vente para acá. Vamos a ver qué es, mi gente. Un Jurel, si no me equivoco. Sí, eso es. Vamos allá. Jurelito bonito. Va tiempo no capturaba uno. Está bonito, no es el más grande, pero con 5 así me conformo para curarme. Vamos a darle release a este animalito. Ahí se fue. Está lloviendo. Epa. ¿Vieron eso, mi gente? Hay muchos sábalos. A ver si logramos pegar uno. Ahí le dieron. La dejaron. Tengo que haber sido un sábalo. Quiero sacar uno con el combito light. Ahí está. Ahora sí, miente. Sabalito. Ay, espero que no se desclave. Vamos a ver si lo sacamos. No es el más grande, pero los curamos de todos modos. Para acá, muchachos, ven para acá. Mi gente, con la TFO, medium light, con braid 10 libras.
se vaya, mano. Vente para acá, muchacho. Vente con la ola. No lo quiero forzar mucho. Con esta ola. Tati quieto, tati quieto. Ay, me enredé ahí un poquito. Mira para allá, mi gente, qué bonito. Con el combito ultralight. Soltar esto de aquí. Miren esto, familia. Está bonito, bastante curable. Sabalito que no pasa de las 10 libras, no creo que pase de las 10 libras, pero. Ah, este no se iba a soltar nunca. Ay. Con la Lambo Jeep. Ya me le dieron pela. Eso fue, mi gente. Vete. Ahí se fue. Ahora sí. Vamos a darle. Ahí está, tengo algo. Tengo algo y es bueno. Tengo algo y es bueno. Ya yo me iba y mira. No ha brincado hasta ahora. No da cabezazo, para mí que róbalo. Ser un robadito. Un robadito bastante bonito a veces. Creo. Ah, diantre, un robadito. Cómo jala este animal. Robadito bonito. Con una Lambo Jeep. Mire, familia, mire qué bonito. Un robadito, debe estar como las 22. Está bien bonito. Con una no, esta no es Phantom Jeep, esta es Lambo Jeep. Vamos a liberarle este hermoso ejemplar. Lo acabo de medir y tiene las 22 exactas. Si yo quiero me lo puedo llevar, pero hay que ser responsable, mi gente. Hay que cuidar nuestras especies.
Ahí se fue, mi gente. Vamos allá, vamos a darle. Tengo algo, tengo algo. ¿Está bueno esto? ¿Está bueno? Es un robalito. Debe ser un robalito. Oh, vaya, vaya. Vaya, este es bueno, este es bueno. Oh, venga, vamos para acá. Este es bueno, familia, este es bueno. Yo creo que es más grande que el otro. Háblalo todo lo que tú quieras. Vamos para allá, vamos. Esto es un robalo bueno, familia. A mí que está. Pero ahí no hay. Ahí ni palo ni nada de eso. ¿Qué pasa? Aparentemente está enredado. Está enredado. Echa vienda. Ahí salió. Ahí salió, ahí salió. Ahora sí, ahora sí. Dale para acá. Dale para acá. Ah, un robalito lindo, mi gente, ¿lo vieron? Estaba curándome con la TFO. Esta vara está más que probar. Ya, está gordito. Este sí está grandecito, mi gente. Con la plumillita ambush. Ya, André. Todo lo grande. Gente, gente para acá. Entre. Miren esto, familia. Mira esto, familia. Tiene, no sé si lo pueden ver, tiene unas mordidas. Parece que este tiene, lo había mordido un tiburón, algo lo había mordido hace tiempito. Vamos a medirlo.
Vamos a ver. Este está en las 26. Si lo pongo en la horquilla de rabo. Si no, está en las 27. Gente, mira. Hay que ser responsable con estos animalitos. Si queremos seguir curándonos con ellos. Un robalito de 26 pulgadas. Vamos a liberarlo. Bueno, familia, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Nada, quería contarles una mala experiencia que tuve. Lamentablemente se me cayó el teléfono al agua y ahí tenía videos y tomas que quería utilizar para hacer el videito. Y nada, son cosas que pasan, que no están en nuestro alcance. Y nada, por lo menos tuvimos un buen día de pesca. La picada estuvo excelente desde el principio a fin. Y nada, no olviden buscarme en mis redes sociales como MarfishingPR. Y no olviden suscribirse y darle like al video si les gustó. Y darle a la campanita. Y nada, nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bye.